La administração de Aristóteles Sandoval se entregará com finanças sanas y sin sorpresas ao próximo governador de Jalisco, Henrique Alfaro, a partir del próximo 6 de dezembro, assim o afirma o titular de Planeación, Administração y Finanzas, Héctor Pérez Partida. De acordo com Pérez Partida, Sandoval ha recebido buenas evaluações por parte de las calificadoras internacionales. Jalisco tiene unas finanzas públicas equilibradas, sostenibles y bien evaluadas por las diferentes instituciones calificadoras internacionales. Y nos acaba de terminar de evaluar Moody's, Standard y Fitch y esperamos los resultados este mês. Atualmente se tiene la calidad de crédito CA com nível AY1 na perspectiva estable, por lo que se espera que se obtenga una calificación de A, lo que dará una mayor confianza a los inversionistas. Esta administração sempre comprometida com la transparência y rendição de cuentas, es así que los jaliscienses podrán participar y apoyar en la elaboración de la propuesta de distribución del recurso público 2019, através de la plataforma Preso Puesto Ciudadano, meiopic.twitter.com/nixcovanque, Héctor Pérez Partida, arroba Héctor Pérez Partida, July 11, 2018, lo anterior permite dar-lhe certeza ao Estado y a los ciudadanos de contar com finanzas estables y de igual forma ao gobierno del Estado, por lo que podría tener una contratación de deuda a futuro si es que tiene la necesidad de hacer proyectos de inversión productiva para el desarrollo de la entidad. Este tipo de finanças ajudam que Jalisco cresca tal y como lo ha estado haciendo, ya que ha mejorado en un 4,5%, lo cual ya es superior a la tasa promedio de crecimiento del país, que corresponde a un 2,5%. Isso é graças à coordenação de empresários, autoridades y cidadanos. Finalmente, Pérez Partida agregou que durante esta administração, las finanzas se manejaram em quatro ejes rectores. El primero era no crear nuevos impuestos e incrementar la recaudación en donde la legislación para que el ciudadano cumpliera con sus obligaciones fiscales y en los primeros cinco años se aumentó un 25%. Com informação de El Occidental, W. Radio Y. El Financiero, anime-te a comentar. Queremos saber tua opinião. Comentários powered by Facebook Comments.